Señores, ya estamos aquí ahora para sosegar, para ser más tranquilos, para hablar temas de música, porque los temas de política dejan esto como encendido, ¿verdad, muchachos? La gente como que se emociona. Bueno, nosotros vamos a ir más relax. En la presentación hablé de un jovencito que vino, viene hoy a nuestro programa, y él viene de la mano de Elvin. Y él, lo que más me ha llamado la atención el día de hoy es la tranquilidad con la que vino, temprano, sin ningún estrés, como todo un profesional. Claro. Entonces, aunque se ve bien jovencito, vamos a ver a este gran profesional, y es Diamond. Diamond, ¿cómo estás? Yo creo que el nombre le queda muy bien, Diamond. Claro, claro, Diamond, agradecido de estar aquí en COS hoy, y gracias por el apoyo que me están dando aquí. Estamos muy contentos de que hayas venido, porque vemos muchos cantantes urbanos, mucha gente que se ha dedicado a este ritmo. Pero tú eres bien jovencito. Cuando yo, cuando él me mandó todo, yo me quedé como, oh my God, pero es un niño. Sí. Háblame un poco de tus inicios, de qué has hecho antes de hoy. Vamos a hablar de para atrás. Siempre de pequeño siempre me ha gustado la música. Siempre componía mis canciones en mi casa, escribía mis canciones. Siempre, cada rato, o sea, en la escuela, en mi casa, en mi habitación, siempre componía mis canciones, pero nunca daba a luz lo que me gustaba, ¿sabes? Nunca le decía a nadie, ah, yo canto. Y ahora, hace aproximadamente 6 meses, comenzamos lo que es mi producción Diamond, y di a luz lo que me gusta, ¿sabes? Lo que es la música. ¿Diamond es tu apodo o es...? No, es mi nombre artístico. ¿Es tu nombre artístico? Claro. Ok. No, porque ahora hay tantos nombres, cuando viene a ver, es Diamond, es tu nombre, porque es verdad. No, mi nombre artístico. Entonces, tú compones tus propias canciones. Claro. La canción que estás promocionando ahora mismo es tuya. Claro, La Diablita. O sea, La Diablita, o sea, es, yo les... la composición es tuya, pero, o sea, el arreglo lo hizo otra persona. No, el arreglo lo hizo en Brooklyn, Joselito el Mutante, que fue el productor que produjo la canción. Allá en Brooklyn, claro. ¿Por qué te decides a música urbana? O sea, ahí estamos viendo un poco del video. ¿Por qué te decides a música urbana y no a otros ritmos? La música urbana me llama mucho, pero no solamente yo me planteo hacer música urbana. Si yo me vienen propuestas de hacer, sea bachata, salsa, yo la haría, porque me gusta mucho el género de bachata y salsa, y no tengo ningún problema con eso. Ok, o sea que tú ahora estás en urbano, pero puedes todavía, claro, experimentar. Puedo, eres, claro, eres joven. Sí, ¿cuántos años tienes? ¿Puedes 17 decirte? Años. 17 años. Sí. Señor, 17. Claro, sí. Digo, los 17 años yo tenía un año en la universidad, pero joven, joven. Claro, sí. Háblame del tema de La Diablita, que es el que estás promocionando. El tema de La Diablita, como te estaba hablando, fue un tema que lo escribí yo. Lo produjimos en Brooklyn de la mano de Joselito el Mutante. Realizamos el video allá en la República Dominicana de la mano de Freddy Graff. También fuimos allá a un media tour en Santo Domingo, e hicimos mucha televisión en Santo Domingo. También estamos aquí en Estados Unidos, y vinimos a hacer un media tour aquí en todos los programas de televisión. Ya ayer estuvimos en el Festival del Barrio. Estaremos en la Gran Parada Dominicana del Bronx, en el Festival de Queen, en muchas cosas más. Que Elvin se mueve, claro. Señores. Eso no es relajo, Elvin se mueve. Sí. Cuando Elvin tiene un artista, puede estar seguro que va a estar en todos los lados. Claro que sí. Como va a aparecer en todos los sitios. Sí. Oye, ¿qué piensas hacer luego de este tema? Ya viene una producción completa, vas a hacer un featuring, que es algo que se está usando muchísimo. Artistas muy, muy, muy famosos, con artistas que son más nuevos, hacen esas canciones y les sirve de promoción. Sí, ahora yo estoy haciendo una producción, ya he grabado varios temas, que lo grabé allá en Santo Domingo, hice 2 temas con Topo La Máscara, o sea, él fue que me produjo 2 temas allá en Santo Domingo. También hicimos 3 temas donde Nimbo 809, vamos a realizar varios videos aquí, uno en Miami, uno en Nueva York, pero vienen muchos proyectos y muchas cosas buenas que yo sé que a las personas les van a gustar. Algo que me gustó mucho también de tu tema es que el tema es limpio. Claro que sí. La mayoría de veces cuando nosotros tenemos artistas urbanos aquí, bueno, la mayoría, no todas las veces, Carlos y yo sufrimos así de jalarnos los cabellos, porque cuando escuchamos el tema hay unas palabras, como tú sabes, descompuestas. Cuidado, no, sí. O el mensaje realmente no es factible. No. Entonces, ¿cómo te vas a mantener tú, Diamond? ¿Tú empezaste así y después la cosa como que va a cambiar, o realmente tu línea va a ser limpia?
No. Yo siempre pienso y creo que la música mía es una música limpia para sea mayor de edad, adulto, o sea, señor, pequeño, niño, como sea. ¿Sabes? Y cualquiera puede escuchar. Cualquiera puede escuchar las canciones mías, sí. Esa es la línea que claro, vas a llevar. Sí, claro. Sí. Ahorita no lo escucharemos. O sea, puede ahorita no lo escucharemos como Bad Bunny. No. O sea, de que pueda tener un doble sentido, sí, pero no de que de tener una. No que haya algo. Que ponerle tantos pitos que no se entienda no, la canción. No, claro que sí. Porque hemos visto de todo. Sí, yo sé. Bueno, pues yo te auguro de verdad muchos éxitos. Gracias. Quiero que cuando vuelvas acá ya con una producción completa, nosotros podamos volverte a entrevistar, Elvin. Así que ya tú sabes que tienen las puertas abiertas aquí. Muchas gracias. Y a su padre, me gustó también que anda con su padre, señores. Claro que sí. Muchachos, no te dije que no, que claro su papá que sí. Está aquí también. Sí. O sea que eso da muy buena espina. Claro que para sí. Las personas que realmente trabajamos esto con seriedad, da buena espina que tanto la familia como su papá que está aquí, como tu representante, claro. La forma en cómo te manejas, me encanta. Así claro, él no solamente mi padre, él es el dueño de la disquera, Benny Music Group, el que me está ayudando. Y nada. Claro, él es el dueño de la disquera. Claro, que él es el que me está ayudando y gracias, estamos trabajando y eso. También con mi manager, Elvin Polanco, claro. Me está ayudando mucho también. Hey, nada, estamos trabajando. Invito a todas las personas aquí de SOS hoy a que me sigan en mi página de Instagram como Diamond_Oficial1 y que encuentren mi tema Diablita como Diamond Diablita en YouTube, Spotify, en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales, ahí estamos viendo en pantalla los contactos 917-420-1081, Elvin Polanco, mi amigo Elvin Polanco. Diamond, ahí está tanto el canal de YouTube como el Instagram. Y lo pueden buscar, ya ustedes escucharon, en Spotify, que es la nueva plataforma, no. Spotify, el que no está en Spotify no existe. No existe, señor. Yeah. El que hace música y no está en Spotify no existe. Así que póngase en eso. Ahí está Diamond. Diamond, ¿queremos escuchar el tema de la Diablita? Ok. Sí. Claro, la cantamos, ¿verdad? Un poquito. Vamos a cantarlo, señoras. Así que vamos a dejarlo aquí con Diamond y su tema, la Diablita. Vamos a ver con todo y video. Todo y video. Dueña en mi cama, mi baby, bebecita. La que me noticia de todo es mi favorita. Pero si no es conmigo, ella se vuelve una diablita. Dale, mami, que tú eres mía. La dueña en mi cama, mi baby, bebecita. La que me noticia de todo es mi favorita. Pero si no es conmigo, ella se vuelve una diablita. Quiere que en el día la lleve pa'l mall pa' que le compre ropa de Louis Vuitton. Tú eres la mami, la única especial. Contigo de mano sale a caminar. Y nadie a nosotros nos va a separar. Ay, 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 ay. Nosotros no va a separar, ay, 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 ay. Dale, mami, que tú eres mía. La dueña en mi cama, mi baby.